Bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anita. Hoy os voy a enseñar a hacer pan para hamburguesa y perritos calientes con una masa madre muy fácil de hacer. Ligamos la levadura en el agua. Una vez ligada, se lo añadimos a la harina. Amasamos solamente un poco. Y ahora es el momento de añadir la sal. Así es suficiente. Ahora vamos a engrasar un bol con un poquito de aceite y vamos a añadir la masa madre. Se deja una hora a temperatura ambiente para que fermente o hasta que doble su volumen. A la hora ya ha doblado su volumen. Lo amasamos un poco para quitarle el aire. Y lo vamos a meter en el frigorífico durante 12 horas. Pasadas las 12 horas, lo sacamos de la nevera, lo dejamos una hora a temperatura ambiente y ya podemos elaborar y hacer un delicioso pan. Esta masa madre la usa mucho en las panaderías porque es muy rápida y muy fácil. Vamos a empezar añadiendo la mantequilla a trocitos en la harina y vamos a ir ligando la mantequilla con la harina. Ya está bien ligada y la reservamos. En un bol o barreño añadimos la leche, la levadura, el azúcar y el huevo batido. Y vamos a ligarlo todo muy bien hasta que veamos que la levadura esté disuelta. A continuación añadimos la harina, ligamos un poco, añadimos la sal y vamos a amasar un poco. Una vez ligado, ponemos la masa en la mesa de trabajo. Y ahora vamos a añadir la masa madre. La extendemos y la vamos a incorporar en la masa. La masa madre es para que le dé más sabor al pan. Si vemos que está la masa pegajosa, se le añade un poquito más de harina. La amasamos durante unos 5 minutos. Ya está amasada y en un bol con un poquito de harina la vamos a añadir. Lo tapamos y dejaremos que repose una hora o hasta que doble su volumen. Tiene que estar a temperatura ambiente, entre 21 y 24 grados. Si ha pasado la hora y no ha subido, lo tenéis que meter en otro sitio más cálido. Lo podemos meter dentro del horno con el horno apagado. Vemos que ha doblado el volumen y la amasamos un poco para quitarle el aire. Cortaremos trozos de 125 gramos. Vamos a ir amasando y doblando hacia adentro.
ya tenemos una y vamos a ir poniéndolo en la bandeja. Ahora vamos a hacer la de los perritos calientes. Estiramos un poco la masa e iremos doblando. Aquí tenemos ya una. Ya tenemos los 4 panes de hamburguesa y los 4 de perrito caliente. Y lo tenemos que dejar media hora más, a temperatura ambiente. Hemos dejado reposar los 30 minutos y vamos a pintarlos por encima con la mezcla de leche y clara batida. A los pan de hamburguesa le añadiremos un poquito de sésamo o ajonjolí. Vamos a dejar que los panes repose otros 30 minutos. Pasados los 30 minutos lo metemos en el horno durante 20 minutos a 160 grados, encendido arriba y abajo. El horno habrá estado precalentado anteriormente. Ya lo tenemos listo, mira qué pinta. Voy a cortar un pan para que veáis lo suave que está por dentro. Mirad lo tierno que está. Y por dentro, la miga tan suave y blanquita. Espero que te haya gustado la receta. Abajo en la cajita de información te dejo el enlace de cómo se hace la masa madre. También te dejo otras recetas que te pueden interesar. Y ya sabes, dedito arriba y suscríbete.